ya estamos de regreso para dar comienzo a las manualidades. Hoy nos acompaña nuestra amiga Yasna y vamos a hacer este simpático niñito, ¿no? Disfrazado de reno. Ah, mire que está bonito ahí con su zapatita. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Yasna, a ver qué nos vaya contando. ¿Cómo estás, Yasna? Bienvenida. Muy bien. Al comienzo de esta semana. Exactamente. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias, señora Cam. ¿Cómo están ustedes en su casa? Espero que muy bien, ya esperando las manualidades para este día lunes. Como ya les mostraba la señora Cam, hoy día vamos a hacer uno de esos trabajos que me encantan. Es un muñeco o un niño con este pijama de reno. Los pijamas están muy de moda. Sí. Con estos disfraces de animalitos, ¿no? Exacto. Que pijamas que usan como disfraz, en realidad. Claro. Andan todo el día con el pijama para todos lados, para comprar. Algunos niñitos y niñitas andan todo el día con el pijama porque lo ven como un disfraz. Exactamente. También están abrigaditos. Así que nosotras también nos vamos a poner a la moda. Claro, y vamos a realizar hoy este niño con este pijama de reno. Él está a tono con esta Navidad que, yo digo, pronto se aproxima, pero claro que faltan muchos meses, pero él ya está a tono con la Navidad, para que ustedes también comiencen con tiempo a trabajar y cuando ya llegue la época navideña ustedes ya tengan todo listo, no solo para adornar su casa, sino que ya a partir a lo mejor de octubre comenzar a vender, que eso es muy importante, y para que se pongan a trabajar también ahora, para que después no les falte material, porque llegando octubre, noviembre no encontramos nada en ninguna parte, así que trabaje con tiempo. Y hay que empezar ahora ya a empezar a, bueno, a uno siempre le queda material del año anterior y vamos trabajando. Bueno, nuestros oficiadores tienen todos los materiales todavía. Hay que buscar nomás. Exacto. Así que, muy bien, vamos a trabajar. Materiales que vamos a utilizar hoy va a ser pañolensi color beige o galleta, pañolensi color café claro, café oscuro y también color piel, ojos de botón, perlitas número 6 negras, narices para reno en diferentes tamaños, hilo perlé, aguja, limpia pipas, que son muy importantes, y por supuesto toda la decoración y el algodón sintético. Pocos materiales que vamos a utilizar y los moldes los van a encontrar publicados, como siempre, en mi Facebook de trabajo, álbum de fotos, Navidad 2018. Ahí los van a encontrar. Siempre me dicen, es que no encuentro el molde. Tienen que ustedes, para poder imprimirlo, ingresar desde un computador. Ingresen a fotos y después aparece la leyenda ver todos. Ahí es donde ustedes tienen que hacer clic y van a aparecer todos los álbumes publicados desde el año 2014. De ahí para adelante tenemos álbum de fotos, así que usted busca el que le interesa, que en este caso tendría que ser Navidad 2018, y dentro del álbum están con el número de página y cuántas páginas corresponden al molde y están organizados, ordenados correlativamente para que ustedes los puedan encontrar, y en el pie de página aparece la información si se debe ampliar después de impreso o no, para que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando ustedes los tengan, lo primero que vamos a hacer, este es un proyecto relativamente fácil dentro de toda la complejidad que pueda tener cualquier muñeco que vayamos a realizar, pero dentro de todo es como relativamente fácil por una razón bastante simple. El cuerpo, si ustedes se fijan, lo tenemos de una sola pieza que incluye las extremidades inferiores, que son las piernas, ¿cierto? Y sus pies, que nos ayuda y nos facilita bastante los pasos. Tenemos el cuerpo completo. Lo primero que ustedes van a hacer cuando ya tengan cortado el cuerpo, que siempre lo cortamos dos veces y de manera encontrada para que las marcas del lápiz nos queden por dentro y nos coincidan, ¿cierto? Porque si es simétrico, si es igual para todos lados, no importa, va a coincidir igual. Pero si puede que tenga a lo mejor alguna diferencia, tenemos que siempre marcar encontrado. Vamos a elegir una de las dos partes, la que ustedes quieran, para que sea la parte delantera. Me preguntan cuál es el derecho y cuál es el revés del pañolensi. Muchas veces no se nota. Ustedes elijan la parte que más les gusta. Hay personas que les gusta, por ejemplo, como a mí, la parte que es un poquito más cerrada. Otras personas les gusta la parte más abierta, pero eso depende nada más que de ustedes, el utilizarlo para un lado y para el otro. En este caso, pañolensi estampado, solamente su guatita, que yo en este caso tengo un color beige con estrellitas, pero si no lo tienen, pueden ocupar un color más claro o un color más oscuro, como por ejemplo el que vamos a ocupar para el pelo o para las manitos. No se compliquen. También puede ser tela. Y lo vamos a aplicar en el centro. Y lo vamos a firmar. Y acá inmediatamente yo les voy a explicar cómo vamos a hacer el punto festón. Interno en este caso. Las aplicaciones todas las vamos a hacer
De la misma manera, busquen una aguja que tenga punta, que eso es muy importante, y que sea cómoda para ustedes. Entramos siempre por detrás de la tela. En este caso podemos entrar directamente por detrás de la tela, o si es una aplicación que por la parte de atrás a lo mejor se van a ver los nudos, podemos perderla entre las telas. Pero en este caso, como vamos a poner después la parte de atrás, no nos complicamos y podemos trabajar fácilmente con el nudo por detrás. Y vamos a hacer la lazada. Siempre realizamos esa lazada y con la aguja tomamos la tela de abajo y la tela superior. Acomodamos y tiramos. Recuerden que siempre hay que acomodar el hilo y después tirar, que eso es bastante importante. Ustedes después con la práctica lo van a ir realizando ya sin pensar. Tomamos las fibras superiores de la tela de abajo. Si ustedes se fijan, miren por detrás, apenas pasa la aguja e incluso a veces ni siquiera pasa la aguja. Solamente tomamos las fibras superiores y va quedando la costura de igual manera. Y esto lo hacemos para cualquier aplicación. ¿Y eso queda firme, no se desprende? No se desprende, pero para nada, mire. Queda firme inmediatamente. Si lo realizamos de esta manera, con el pespunte a lo mejor ya puede que nos quede un poquito suelto, pero con el punto festón no hay problema. De esta manera, como yo estoy cosiendo, ustedes van a coser la aplicación completa y todas las aplicaciones de la misma manera. Yo voy a retirar el hilo para que continuemos trabajando. ¿Se fijaron? Ahí yo creo que es bueno el punto festón porque va dejando una decoración, ¿no? Exactamente. Tiene dos propiedades, que es una que queda mucho más firme y otra que es la decoración que va quedando inmediatamente. Decoración que va a quedar siempre y cuando ustedes entren siempre por detrás de la tela. Cuando nosotros entramos por delante de la tela, en la puntada nos va quedando más suelta, va quedando casi recta, no vas realizando estas ondas. Así que háganlo como yo les explico siempre. Busquen la manera que sea más fácil para ustedes, pero siempre entrando por detrás de la tela. Cuando ustedes tienen lista la aplicación, acá viene la parte fácil. ¿Se fijan? Ponemos por detrás la parte de la espalda. Acá, ¿qué es lo que tienen que tener ustedes claro? Es desde a dónde nosotros tenemos que comenzar a coser. Siempre firmemos con los alfileres. A veces pensamos, no, si a nosotros, a mí no se me va a correr porque yo coso muy bien. Igual se puede correr, así que es mejor afirmar. ¿Qué precaución vamos a tener con la costura? Que es muy fácil. Solamente comenzar siempre cosiendo la entrepierna. Si nosotros rellenamos y luego cosemos la entrepierna cuando ya tenemos relleno, esto realmente es casi imposible e incluso podemos romper a lo mejor al tirar. Entonces es mejor siempre coser desde la parte baja, vamos dando la vuelta, cosemos la entrepierna y después continuamos hacia arriba y rellenamos. ¿Cómo vamos a coser? Y todas las puntadas para la costura de orilla va a ser exactamente igual. Acá perdemos el hilo en el centro. ¿Se fijaron? No lo podemos dejar por fuera porque se va a ver. Y hacemos la lazada con el dedo. Y esto es lo que yo les digo, que es entrar por detrás de la tela. De esta manera. ¿Se fijan? Si nosotros entramos de esta manera, la puntada nos va a quedar recta. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos la lazada y entramos por detrás de la tela. Tiramos. ¿Se fijan? Acomodamos y tiramos. Nuevamente lo mismo, no es necesario utilizar hebras muy largas, que eso es muy importante. Después podemos unir el hilo y no se va a notar. Nuevamente por detrás de la tela, por el centro de esta lazada y tiramos. Fíjense que yo pongo el dedo por la parte de abajo para poder ir marcando la medida. Yo estoy dando aproximadamente 3 milímetros de ancho y 3 milímetros hacia el interior, pero ustedes busquen la medida que más les guste. Si es más larga, no hay problema. Si es más separada, no hay problema, siempre y cuando sea regular. Y de esta manera vamos cosiendo todo lo que es la parte externa de nuestro muñeco. Ya con la práctica esto les va a ser prácticamente automático y ustedes incluso yo creo que van a poder, de repente uno ve la tele y cose. Es como tejer, uno solito después lo va haciendo. Toda la costura completa, yo voy a retirar la aguja para después si la necesitamos en otro momento. Y acá viene algo bastante importante, que es el relleno. ¿Por qué? Porque me dicen, se me cae la cabeza. La cabeza se va para un lado y para el otro. Y eso tiene una respuesta bastante simple, que es el relleno, especialmente en la parte superior del cuerpo. Acá tenemos
un cuerpo que es bastante fácil de realizar porque la parte superior la tenemos plana, que es ahí donde va a soportar el peso de la cabeza, en esta parte plana. Si esta parte, bueno, y todo el cuerpo en realidad, porque podemos dejar esto bien relleno y abajo sin relleno, y de igual manera nos va a quedar, ¿cierto?, hacia todos lados se va a mover el muñeco. Pero tiene que quedar bien relleno. ¿Cómo yo lo sé? Yo aprieto, se devuelve. ¿Se fijan? Aprieto, se devuelve. Vuelve a su estructura y tamaño original, a pesar de que yo lo apriete. ¿Se fijan? Bien rellena la parte superior, bien rellena la cabeza también, y ya no va a bailar para ningún lado porque esta parte plana hace el soporte, ¿cierto?, para la cabeza. Vamos a trabajar ahora con los brazos. Los brazos los vamos a cortar 4 veces. Yo ya los tengo listos acá. Acá tenemos 2 y también los cortamos encontrados. Y acá tenemos los otros 2 brazos. ¿Y cómo vamos a trabajar? Vamos a buscar las 2 partes delanteras, que son las que se van a ver porque por detrás no se va a notar. Y vamos a ubicar encima estas manchitas en un tono café más oscuro que van a ser sus manitos. No, y las vamos a buscar. Las manitos, ¿no? Exactamente, no las vamos a hacer en color piel en esta vez, porque el disfraz o el pijama, como ustedes lo quieran llamar, va a ser completo. Okay. Así que lo vamos a realizar con las manitos en el color más oscuro. Y vamos a hacer nuevamente 2 puntaditas nada más para que ustedes lo vean, porque ya se los expliqué en detalle, pero van a coser. Acá pueden rectificar, por ejemplo, si es que les ha quedado a lo mejor un poquito más grande, lo rectifican. Son cosas que suelen pasar, así que no se preocupen. Acá inmediatamente al entrar por detrás de la tela, vamos a dejar fijo inmediatamente la aplicación y vamos a coser como cualquier otra aplicación, haciendo la lazada, acomodando y tirando. Si les complica mucho el punto festón, háganlo con pespunte sin problema. De esa manera, hasta que ustedes lleguen al final. Pero yo quiero mostrarles algo que es bastante importante. Vamos a dar 2 puntadas más y acá yo les voy a explicar algo importante. ¿Cómo vamos a rematar? Imagínense que yo llegué hasta el final. Yo voy a entrar con la aguja. Fíjense que yo aquí tengo el último punto. Ahí mismo yo voy a entrar con la aguja. De esa manera, y voy a entrar hasta atrás, completo. Y fíjense, no nos queda absolutamente ninguna marca. Y por detrás, rematamos como siempre. Yo voy a cortar el hilo. Imagínense ustedes que yo ya terminé de coser, yo lo dejo hasta ahí. Pero también puede pasar, como usamos hebras más cortas para que no se nos enrede, que el hilo se nos acabó. Y hay manera de volver a unir para que no usen hebras tan largas. Rematamos de la misma manera y ahora vamos a ingresar nuevamente para continuar con la costura. Yo voy a buscar por detrás justo donde terminé, ahí. ¿Se fijan? Ahí mismo. Y continúo cosiendo. Yo quiero que ustedes vean que no se nota, pero para nada. Y voy a continuar cosiendo como si nada hubiese pasado. Como si nunca se me hubiese acabado el hilo. Vamos a dar 2 puntaditas más para que ustedes vean que no van a encontrar dónde unimos el hilo. ¿Se fijan? Y de esa manera no necesitan hebras tan largas para coser completo. Bastante fácil, es un secretito para que ustedes lo conozcan. Yo nuevamente, bueno, voy a sacar la aguja para ocuparla en un ratito más. Y ahora, cuando ustedes tienen listo, hacen lo mismo con los 2 brazos. Unimos la parte de atrás. Con los alfileres también vamos a afirmar arriba y vamos a afirmar abajo. Y acá comenzamos a rectificar todo lo que nos pueda haber quedado, que quede un poquito más grande. Lo rectificamos y vamos a comenzar a coser. Acá tengo otra aguja. Sería muy bonito, algo diferente colocar en Navidad. Claro. Niños disfrazados de, en este caso, de reno. De galleta de jengibre, de muñeco de nieve. Podemos hacer de pascuero, claro. De pascuerita. También, incluso, por ejemplo. Pingüinos también ahora están incluyendo. Ah, claro, también los pingüinos, sí. O pueden disfrazar, por ejemplo, una galleta de jengibre, pero la disfrazan de pascuero. Que también puede ser, claro, para que hagan algo distinto y no sea exactamente lo mismo todos los años. La idea es que ustedes puedan ir modificando y que hagan cosas entretenidas. ¿Cómo vamos a coser esta mano? Yo aquí quiero que ustedes se fijen, recuerden que ya cosimos completo. Vamos a empezar a coser desde acá, para que nos quede inmediatamente más firme.
hacemos, perdemos por supuesto siempre los nuditos. Ahí, y hacemos la lazada de esta manera y comenzamos a coser. Pero acá vamos a dar doble puntada en la misma perforación. De esa manera, y después continuamos cosiendo como de manera normal. Yo voy a dar otra nada más y vamos a mostrar el que ya está avanzado. Cosemos toda la parte de abajo, rellenamos, y a medida que después subimos y a medida que vamos bajando, vamos rellenando. La parte superior, recuerden, tiene que quedar siempre bien rellena. Tiene una razón de ser, que es la siguiente. Yo les voy a mostrar cómo va a quedar. Acá tenemos los brazos. El bracito ya lo tenemos cosido, por detrás no es tan importante que tenga la aplicación. Si ustedes la quieren poner, no hay problema. Esta parte bien rellenita, porque ahora vamos a coser los brazos, porque me han preguntado bastante cómo se cosen los brazos, porque a lo mejor para avanzar más rápido con algunos proyectos nos hemos ido saltando algunos pasos, pero ahora lo vamos a realizar. En este caso, como yo les decía, no tenemos cuello. Tenemos la parte superior que es plana, pero los brazos yo los voy a poner a la misma altura. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar también, nos van a dar un poco más de espacio para que la cabeza quede aún más firme. A pesar de que en esta parte no vamos a aplicar pegamento, solamente en la parte del cuello, esto nos va a ayudar también a que nos quede mejor, más firme en la cabeza. Y vamos a ocupar una aguja para soft, que son estas largas, con el hilo doble. Me decían el otro día si la aguja dejaba perforación o no. Puede que deje perforación, todo va a depender del tipo de tela, pero por eso nosotros ocupamos los botones para tapar las hendiduras que nos van quedando, porque la hendidura es natural que quede porque tiramos el hilo. Vamos a pasar la aguja hasta el otro lado. ¿Por qué ocupamos estas largas? Solamente por comodidad. Yo podría utilizar a lo mejor alguna más corta, pero ahí pero tenemos... es más dificultoso pasarla. Exactamente, mucho más dificultoso pasarla. Y si existen estas agujas grandes, ocupémoslas. Exactamente. La idea es que nos facilite nuestra manualidad. Exactamente. Y vamos a pasar, mire, de nuevo hasta el otro lado. ¿Y cómo es larga? ¿Ahí cuántas veces tú lo pasas? Unas tres o cuatro veces. Ah, ok, ya. Tiene que quedar firme y siempre tratando de pasar la aguja. Fíjense aquí cuando salga la aguja. Y con hilo doble. Hilo doble. Lo más cercano posible a donde nosotros ya la misma perforación. Claro. Porque si no tendríamos que utilizar un botón demasiado grande para tapar todas las hendiduras. Así que ahí. Y vamos a cortar todas las veces. ¿Y ahí anudamos? Sí, vamos a anudar. Ah, pero no con la aguja. No, así miren. Tenemos el hilo doble, que eso es bastante importante. Vamos a tirar un poquito y vamos a hacer un primer nudo. Y después vamos a hacer un nudo para que no se nos desarme. Uno. Ahí mismo. Ahí mismo. Antes de tirar. Exacto. Dos, tres vueltas y recién tiramos y este nudo no se va a desarmar. De nuevo. Uno, dos, tres vueltas y tiramos. Y de esta manera el nudo va a quedar firme y no se va a desarmar. Al coser de esta manera, si yo muevo el brazo... Eso te iba a comentar. Al mover que... queda con móvil. La forma que tú lo haces, es más fácil que se pueda mover los bracitos, que esa es la idea, que usted lo pone así y lo pone de distintas maneras. ¿Eh? Exactamente, que esa es la idea, porque lo pueden pegar y que quede fijo, pero en este caso ahí queremos... tú no cortas la pestañita. Exactamente, no corto la pestaña. Si tienen suerte y tienen botones con pestaña, utilícenlo y la misma pestaña, que sería esta, ahí está, miren. Sí. Tenemos esta como argollita en la parte superior, no la corte. En este caso no es necesario cortarla, ahí se ve la pestañita. Ahí mismo vamos a aplicar el pegamento. Y esa misma pestaña la vamos a poner en la hendidura que es normal que quede cuando realizamos esta ahí costura. Ahí mantenemos un ratito para que se pegue. Exactamente. Mientras usted mantiene ahí, vamos a ir a una pequeña pausa comercial porque luego vamos a continuar con la cabecita, lo que van en los zapatos, la decoración, así que no se vayan. Espérenos un ratito porque vamos a la pausa comercial.